frente, fallaba. Llega Brown para corregir, se quedó con el rebote, se levanta Brown, la vuelca. Doble de Quinza. Y solicitud de tiempo muerto por parte de Amarillo, porque la máxima diferencia de la noche en el partido la tiene a su favor el equipo local. Gana por 11 el santiagueño. 41-15, 30 Belgrano. Mama lo que salta este americano, señores. Tremendo rebote y ahí la ven la volcada. Impresionante. Brown quiso dársela a alguien, estaba Martínez atrás de que se la da al árbitro. Y Brown se la robó. Se viene Brown, va Brown, la vuelca doble. Doble de Quinza. Tremendo Brown otra vez. Cuando arrancó en mitad de cancha, ya esperábamos un final feliz, un final como este. Tremenda volcada de Robert Brown. Pero que sí contribuye notoriamente. Mazzaro con Brown, abajo del canasto, doble. Doble de Quinza. Bueno, qué jugada, una más. Amaga que va a definir por delante, hace la bandeja pasada por detrás de la defensa después. Ahora bien. Uno de los extranjeros de Belgrano tomó el lanzamiento, fallaba. Pull carga, tampoco puede. Y Brown sale con el balón. La lleva Brown, va de costa a costa, va Brown, él la termina, doble. Bueno, qué bárbaro. No. Él tomó la pelota bajo su propio canasto, corrió toda la cancha y llegó con esas piernas magníficas para pegar un salto bárbaro y meterla hasta el codo adentro del canasto rival. Con defensa incluida. Miren esa volcada, nada ahora. Lauro para Mazzaro, va de tres, no pudo ser. Cae con el rebote, Brown, doble. Bueno, bárbaro lo de Brown. What the hell, tremendo lo del americano, señores. Ya no sabemos cómo decirlo. Impresionante volcada. Igualando la media anotadora. Se equivoca, se lo dio Small. Small que va saliendo rápido con Brown, doble. Doble de Quinza para cerrar de ese modo espectacular el tercer cuarto en el Ciudad con ventaja de 14. 24-8, es decir que, bueno, gran sorpresa y casualidad que Belgrano le gane. El ala pivot, sí, es Pool y el pivot es Peralta, el ex Boca Junior. Brown que inició el partido con esa bandeja anotando los picaba, volvía a hacer la señal en la mesa de control para que no queden dudas. Ahí está Brown lanzando doble. Doble de Quinza. De todas maneras tiene 9 puntos el Caco Coya para ser el goleador del partido. Vamos a ver si hay algún minuto porque está muy abierto el juego. Después lo vamos a comentar. Seguimos Pablo ahora, pero ya una bandeja bien volada y ahora esta bandeja pasada de Funes. Encuentran por la línea de fondo facilidad. Buena asistencia para Belgrano, 9 de 15 en doble para Quinza, 8 de 14 para Belgrano, 0 de 3 en triple. Quinza, modelo 2006-2007, y ahí está Brown, anotando 2 puntos más para la fusión, esta vez a distancia. No sienta el canasto, toma el lanzamiento, daba en el hierro, el rebote es tomado por Brown. Funes, Boero va a hacerla él mismo y lo tapó Brown, la palma bien abierta, encontró la calle. Cascal que no se anima a meterse, incisivo, pero juega con Reinick con Brown frente al canasto, doble. Doble de Quinza. Y los lanzamientos del perímetro. ¡Chilamca! Yeah.